gracias, alcaldesa, por apoyar el turismo, por venir a todas las jornadas que organizamos. También a Alfonso y a Javi, dos de los restauradores que participan en estas octavas jornadas de la olla. Gracias también a los miembros del patronato y a todos los segorbinos que han querido, asociaciones que han querido acompañarnos en esta presentación de, como ya digo, octavas jornadas de la olla segorbina. La verdad es que cuando llegan estas fechas, pues en nuestros hogares inunda un olor especial y característico, y es que la olla de Segorbe pues llega en estos meses gélidos y se queda en nuestra memoria por el resto del año. Soy de las que pide expresamente, siempre se acuerda de un plato de olla que mi abuela siempre me cocina y que reconforta en el cuerpo y el alma, ¿no? Y es que la receta tradicional de la olla pues, es uno de los platos preferidos por todos los segorbinos. Una receta que se cocina con productos de calidad de Segorbe: cardo, alubia blanca pequeña, morcilla de cebolla segorbina, patatas, azafrán y cerdo. Todo bien combinado, como ya digo, con una buena dosis de cariño, que al fin y al cabo es lo que mejor sabe de todo aquel plato de olla que se precio. Ese mismo cariño es el que ponen los 6 restaurantes que han querido participar en estas jornadas de la olla, que se cocinan en unos grandes pucheros a fuego muy lento, con ingredientes que no sabrían igual si no fuesen autóctonos de nuestra tierra, producidos en unas condiciones climatológicas pues ideales y criados, como el caso del cerdo, con una alta calidad en el bienestar animal. El plato tan nuestro, tan segorbino, merece una celebración especial por todo lo alto. Por eso hemos programado todo un mes de enero, del 7 al 31, para que este plato esté bien conocido y bien saboreado por todos aquellos turistas que tienen a bien pues acercarse a Segorbe y vienen ansiosos por probar esta receta que nos hace tan únicos. Siempre digo que la gastronomía es uno de los puntos fuertes que sostiene nuestro flujo turístico y que permite, por otro lado, también desestacionalizar la demanda de turistas durante épocas del año en las que pues, no hay una gran afluencia de público. Sin embargo, sí que nos hemos dado cuenta que siempre que se organizan unas jornadas gastronómicas, como en este caso la Jornada de la Olla, pues atrae a numerosos turistas, tanto de locales, provinciales y autonómicos. Si tiene algo Segorbe, una de las grandes cosas que tiene Segorbe es que tiene unos recursos gastronómicos, pues como decíamos, de calidad. Y para muestra, pues este plato, cocinado con productos como decíamos, que el cardo, las alubias, la patata y el cerdo, que nuestros restauradores pues saben potenciar y que hacen que estas jornadas sean un referente comarcal, provincial y autonómico. Además, también son muchos de los medios de comunicación que se han hecho eco de esta olla segorbina, de este plato típico, y que de alguna forma pues, han dado a conocer gracias a los restaurantes que participan, como es Casa Alba con Alfonso, Restaurante Martín el Humano, Salones y Dúbeda, Restaurante Millán, Restaurante Sendera Brasa y Gastroadictos, que un año más han decidido, ya van 8, han decidido apostar por las jornadas que han creado, que crean con ello un mes de enero pues muy, muy atractivo turísticamente, que además se complementan con 3 visitas guiadas, gratuitas, a Segorbe, que permiten conocer nuestra localidad de una forma muy, muy amplia. Las visitas guiadas empezarán el 11 de enero y terminan el 25 de enero. Estamos seguros que reunirán a multitud de turistas que se acercarán a ver, e incluso también hemos detectado que vienen muchos segorbinos a conocer sus orígenes, a conocer los orígenes de una Segorbe medieval, fuente de agua y vitalidad, y una Segorbe histórica en el mayor sentido de la palabra. Además, también me gustaría aprovechar para recordar a todas aquellas personas que han venido y que ahora en televisión nos estarán viendo, que pueden visitar la web de turismo, pueden acercarse también por la oficina de turismo y pueden conocer también nuestra oferta cultural, social y gastronómica a través de las redes sociales de turismo. Nuestro trabajo en la Concejalía de Turismo pues realmente va a seguir siendo la potenciación y el relanzamiento de la imagen de Segorbe como un turismo de interior gastronómico de calidad. Por tanto, también pues aprovecho y pido un esfuerzo a todas aquellas empresas, comercios de Segorbe para que trabajen junto al Ayuntamiento de Segorbe en precisamente que sea eso, Segorbe un destino turístico de interior y de calidad y evidentemente de referencia. A mí siempre me gusta acabar y decir que la gastronomía que tenemos en nuestro municipio puede ser el broche final a un buen viaje y el motivo principal de una segunda, tercera o cuarta visita a Segorbe.
Así que bueno, pues agradecer a los restaurantes participantes, agradecer también la presencia de Alfonso, que nos ha cedido sus instalaciones y que luego nos deleitará con una pequeñita muestra de olla segorbina, y a Javi pues por acompañarnos y por también ser siempre participante en cualquier jornada gastronómica que organizamos desde el Ayuntamiento de Segorbe. Yo me gustaría pasar la palabra a Alfonso y a Javi, pues para que nos expliquen un poquito qué supone para ellos estas jornadas, y luego cerrar el acto la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climen. Gracias. Hola, hola, buenos días, Ángeles, gracias. Nada, yo simplemente resaltar y agradecer, como siempre, al Ayuntamiento, desde la Concejalía de Turismo, pues el apoyo que nos ofrece a los restaurantes. Y este año, además, quiero agradecer también a los restaurantes participantes por los márgenes tan ajustados que ponemos, estos precios tan económicos que ponemos con el fin de potenciar el turismo en este mes, que, como bien has dicho, es un mes flojo en cuanto a restauración se refiere. Quería resaltar eso, sobre todo la olla segorbina, puesto que es un producto muy nuestro, lo que tenemos que vender, pues, al final es por lo que se nos va a conocer, y es tradición. Y se hace estas propuestas de menús, pues, para que la gente conozca sobre todo Segorbe y sus comercios, como bien decías, Ángeles. Nada, animaros a todos a que probéis estos menús y salgáis satisfechos, por supuesto. Muchas gracias. Javi. Buenos días a todos. Pues estas son ya las octavas jornadas de la olla. Si se siguen haciendo es porque tienen éxito y la gente nos las pide y nos solicita. No solo hay que potenciar la verdad del pueblo y la tradición y la cultura y el sentimiento del pueblo segorbino, sino que hay que darlo a conocer e invitar a la gente que venga. Desde nuestra parte, no solo queremos que vengan un domingo a comer a Segorbe, sino queremos que vengan todo el fin de semana, que se alojen en los hoteles, que coman en los restaurantes, que se vayan de tapas por la tarde, que se tomen un vino y que vivan la experiencia de estar en Segorbe un fin de semana. Eso es para nosotros el objetivo principal de las jornadas de la olla, desestacionalizando la oferta. No es un mes fácil, porque enero no es un mes fácil por todo lo que ha acabado de pasar, las navidades y demás, pero sabemos que con una oferta potente a precios muy, muy, muy ajustados, como decía Alfonso, tenemos un productazo que se puede defender con la verdad por delante. Es decir, esto es un plato que muy humilde, con raíces muy humildes, porque es un plato de labradores que se hacía en dos golpes. Se hacía primero la olla con la patata, el cardo y demás, y luego con el caldo el día siguiente se hacía un arroz para poder aprovechar lo que tenían en los meses de invierno, antes de la matanza de San Antón, ¿no? Entonces, esa puesta en valor de los productos tradicionales, que no se tienen que olvidar de cocinar en las casas, porque cada vez se hace menos olla en las casas y la gente se le está olvidando cuál es el sabor real de la olla, lo que decía Ángeles, cómo huele una casa cuando se hace olla, ¿vale? Eso es lo que tenemos que transmitir a todos los visitantes. Espero que disfruten y van a ser muy interesantes. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación de las octavas jornadas de nuestra receta más popular, una de las más sabrosas y populares que tenemos en Segorbe. Hablar de la olla segorbina es hablar de un plato que nos define. Tiene carácter, tiene sabor y tiene potencia. Es un plato potente para este frío invernal que tenemos en este momento. Es una excelente tarjeta de presentación y es motivo para que todas las personas que nos puedan ver y oír vengan a degustar la olla segorbina, nuestra olla segorbina. Segorbe es, desde luego, es una ciudad única, porque además de nuestra conocida entrada de toros y caballos, no nos podemos olvidar que la gastronomía de Segorbe nos hace todavía ser más únicos. Podemos y debemos estar orgullosos de nuestro jamón, nuestros embutidos, nuestros dulces tradicionales y, sobre todo, de lo que hoy nos trae aquí y estamos presentando, nuestra ollica segorbina. Y, cómo no, estas jornadas son el momento perfecto para descubrir nuestra rica gastronomía, nuestro rico patrimonio histórico, con raíces árabes, visigodas, romanas, celtíberas, entre otras, porque Segorbe es historia, es arquitectura religiosa, naturaleza, fiesta y gastronomía. Segorbe, como la llamamos, es puerta abierta. Y no me quiero despedir sin antes agradecer a vosotros, a los 6 restauradores que habéis participado en esta magnífica labor que estoy realizando, poniendo de relieve nuestro plato estrella en la época invernal, como acabo de comentar hace un momento. Gracias a todos, a los asistentes, y gracias a vosotros por contribuir a que se conozca Segorbe y su gastronomía. Muchas gracias y a continuar con la labor que estáis realizando. Gracias, muchas gracias.
¿no? Es verdad, si a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta, a los restauradores del plato este tan típico que tenemos en Segorbe, de la ollica. Pues sí. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Lo que falta realmente es lo que decía Javi, que no se pierda nunca la esencia y que sigamos cocinándola y que nuestra casa huela a lo que es tan típico en esta zona, que es la ollica segorbina. La olla es tradición. Quería comentar que cuando se inician las jornadas de olla segorbina, yo estaba atendiendo un museo de la catedral y mi experiencia con la gente que empezó a venir al principio, teníamos los carteles y teníamos las notas que la gente podía llevarse. Sí. Al año siguiente volvían y preguntaban por qué algunos lo habían probado y querían repetir y traían a más compañeros. O sea que eso fue un inicio, pero además muy positivo en cuanto venían a visitar la ciudad y al mismo tiempo la gastronomía. Esa es mi experiencia. Es muy importante. Pues sí, aparte es que va todo conjunto, es algo que es todo conjunto. El patrimonio que tenemos en Segorbe, que como hemos dicho, es una verdadera maravilla lo que tenemos en Segorbe, y va todo conjuntamente. La gastronomía y la historia que tenemos aquí y todo lo que el turismo puede ver, y que desde luego, pues volvemos a repetirlo, invitamos a toda la comarca, a la provincia, a quien nos esté oyendo, y que vengan a Segorbe, que prueben nuestra ollica segorbina y que visiten estos restaurantes tan buenos que tenemos, ¿eh? Y con semejante categoría como la que tenemos en Segorbe. Muchas gracias a todos.